love it when you just don't care. I love it when you dance like there's nobody there. So when it gets hard, don't be afraid. We don't care what them people say. I love it when you don't take no. I love it when you do what you... Usted presentó como su caso clínico para titularse acromegalia en gatos. ¿Podría hacernos un resumen de qué es esta acromegalia? ¿Cuáles son los signos y cuál es la solución, si hay tratamiento o no lo hay? Sí, la acromegalia felina es un tema complejo. Se creía que era una enfermedad muy poco común, sin embargo, ahora se sabe que el 30% de los gatos con diabetes de difícil control pueden estar presentando acromegalia. Acromegalia también se llama hipersomatotropismo y lo que se refiere es una sobreproducción de la hormona de crecimiento. Eso generalmente se da por un microadenoma o macroadenoma a nivel de la adenohipófisis, pero también se ha visto que puede ser por hiperplasia de esas células somatotropas de la adenohipófisis. Entonces, básicamente, la hormona de crecimiento se produce, o sea, se pierde la retroalimentación negativa. Entonces, se produce más y no, ¿cómo se dice? Los pulsos, ay, perdón, estoy pensando. Sí, se produce más la hormona y en exceso y patológicamente. Y ya con eso se pueden dar ciertos cambios físicos como agrandamiento de la cabeza, prognatismo notorio, agrandamiento de la lengua, de los espacios interdentales. Las patas a veces pueden agrandarse y eso se puede notar. Sin embargo, no siempre va a tener esos signos tan notorios. También organomegalia que podemos encontrar en a veces en la palpación o en el ultrasonido. No siempre va a tener esos cambios. Lo más común es que estos pacientes se presentan por ser diabéticos con diabetes mellitus de difícil control a pesar de tratamiento con la insulina. Entonces, generalmente el patrón es que se van aumentando las dosis de la insulina, pero no se logra el control de la glucemia. Entonces, ese es como el problema prioritario en estos animales. Llegan con poliuria, polidipsia, polifagia y otros signos clínicos de la diabetes, como puede ser la postura plantígrada por la neuropatía. Entonces, diabética. ¿El diagnóstico cómo se realiza? En la acromegalia felina, los cambios a nivel de las pruebas de laboratorio son poco específicos, o sea, son cambios como relacionados con la diabetes mellitus, entonces no nos ayuda realmente a separar aquellos gatos diabéticos de los gatos diabéticos con acromegalia. Sin embargo, se puede medir hormona de crecimiento, aunque no es común porque no se conserva la estructura entre las especies y requiere un manejo muy especial de las muestras. Entonces, lo que se utiliza es la medición de IGF-1, que puede ser en ensayos para humanos. El IGF-1 nos va a decir, es un marcador de la producción de GH en el día, entonces solo se requiere de una medición. Puede haber falsos positivos y negativos, pero hay que correlacionar los signos clínicos, los otros hallazgos. Y cuando salen muy elevados los niveles de IGF-1 y también tenemos la sospecha por la diabetes mellitus no controlada y en ocasiones por los signos clínicos, pues lo podemos sospechar fuertemente. Es importante confirmar el diagnóstico con estudios avanzados de imagen, como tomografía computarizada, resonancia magnética, que sería lo ideal. Pero a veces, por ejemplo, en mi caso no se pudo encontrar, o sea, se vio que las dimensiones de la glándula pituitaria fueron, o sea, anormales, excesivas, pero tampoco se vio un crecimiento neoplásico definitivo. Eso puede ser porque presenta un microadenoma que diagnosticamos muy temprano o porque se trata de una hiperplasia. Entonces, a veces esos diagnósticos, pues no, o sea, solo se puede llegar a ellas a la necropsia. Entonces, esa enfermedad es, pues lo malo de ellas, que es de difícil tratamiento. Hay tres modalidades principales de tratamiento. La hipofisectomía, que es la cirugía, pero este procedimiento solo se realiza por ciertos profesionistas muy especialmente entrenados solo en ciertos hospitales, ciertos lugares. Entonces, no es una opción muy factible para la mayoría de las personas y requiere de muchos cuidados, hospitalización y mucho manejo intensivo. La radiación es lo que más se utiliza en los gatos, a pesar de que en los humanos es el tratamiento de tercera elección. La radiación es difícil de evaluar porque hay tantos protocolos diferentes que es difícil compararlos y decir cuál es realmente
el éxito que puede tener ese tipo de procedimientos. Sin embargo, se sabe que funciona mejor cuando se diagnostica temprano y aparte cuando ayuda más a disminuir el tamaño del tumor. Entonces, a veces el efecto en cuanto a la diabetes mellitus no controlado, que está generando muchos de los problemas en los pacientes, a veces no es tan predecible ese efecto. Entonces, a veces no es una opción tan factible, es muy costoso, se requiere de anestesias repetidas, entonces puede ser riesgoso, porque incluso estos pacientes pueden tener hiperplasia de los tejidos blandos de la región de la orofaringe, entonces es difícil estarlos anestesiando muchas veces. Y la otra modalidad es el tratamiento médico. Realmente no se ha visto mucho éxito en los gatos, en los humanos se utiliza ocreotida que... Por ejemplo, la ocreotida es lo que más se ha utilizado en los humanos, es un análogo de la somatostatina y actúa sobre los receptores de la somatostatina, los SSTR. No ha funcionado en los gatos, se piensa que es porque los adenomas pituitarios de estas especies tienen diferente presentación de estos receptores, que van del SSTR de 1 a 5. Y la ocreotida actúa sobre todo sobre la 2 y se piensa que en los gatos eso no se expresa tanto como en los humanos. Entonces hay algunas opciones como más novedosas, como pasiriotida, que afecta a más de estos receptores y con mayor afinidad. Y por eso se piensa que puede ser una opción factible para estos animales. Sin embargo, es de Novartis y todavía no ha salido. O sea, no es como muy común en diferentes zonas. Y también se puede con las... receptores de agonistas de la dopamina, agonistas del receptor de D2 de la dopamina, como es la bromocriptina y cabergolina. No se ha visto como tanto éxito en los gatos, sin embargo hubo un estudio reciente en cuanto a la cabergolina que sí se vio cierto nivel de éxito, por lo que yo recomendé al clínico que intentara con este fármaco para ver si se tenía por lo menos algún resultado. Porque si no se trata de alguna de estas formas, la única otra opción es el tratamiento paliativo, que básicamente es dosis elevadas de insulina con manejo de medición de la glucemia, que es muy importante, más en estos animales, porque al estar manejando estas dosis tan altas, pues podemos provocar una hipoglucemia en algún momento. Y, por ejemplo, más si se está tratando con radiación o con algún otro tratamiento, si sí se logra que se disminuye las necesidades, la resistencia a la insulina, entonces pues podemos causar muchos estragos. Entonces, ese tratamiento sería... prácticamente esa diabetes de difícil control y algunas comorbilidades que pueden salir como enfermedad renal, enfermedad cardíaca, porque pueden tener cardiomegalia y otro tipo de problemas.